Hermanos, los mellizos Robin y Maurice, 6. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Cuando llegamos no lo podíamos creer. No cualquiera puede decir que estuvo en uno de los ensayos generales de los Beatles. Tan profesionales, tan creativos, con el sonido que los ha convertido en ídolos durante más de 30 años. Había invitados de 6 países del continente americano. Estas imágenes son exclusivas para todos ustedes. Mientras las disfrutan, déjenme que les cuente que su mamá, la señora Gibb, fue quien descubrió el talento de este trío cuando se los encontró en el garage cantando Lollipop y pensó que estaban haciendo playback con el radio. Aunque bueno, eso no resultó tan extraño, porque su papá fue un músico muy talentoso, líder de una banda y admirador de los Beatles. Este ensayo forma parte de lo que están preparando para su gira mundial 1994. La primera que hacen en 10 años, la cual arrancará en Europa y, claro, incluye nuestro país. Thank you.
En 1977, los Bee Gees se convirtieron en los primeros compositores con 5 temas dentro de los 10 primeros lugares a nivel mundial. Más vendido de la historia, superado solo por Thriller de Michael Jackson. Tan solo entre 1967 y 68, los Bee Gees colocaron 7 sencillos entre los 20 más escuchados en el mundo. Precio del Amor, el nuevo sencillo de los Bee Gees, fue compuesto en solo media hora. Yo sí lo creo.